discriminación de las mujeres en el propio entorno de trabajo. Son muchos los mecanismos que a diario, dentro de los departamentos universitarios, afectan a las mujeres y les hacen más difícil desarrollar su propio trabajo científico. Por ejemplo, se cuestiona el mérito de las mujeres exitosas y en general se devalúa su trabajo. Los hombres utilizan un lenguaje inapropiado cuando hablan con las mujeres o para referirse a ellas, chistes sexistas, cumplidos, en general un tono que tiende a devaluarlas y a dar importancia a sus características físicas más que a sus competencias profesionales. Las mujeres son acosadas sexualmente, a veces de manera directa y ofensiva, otras veces de manera menos explícita, pero en concreto las situaciones de acoso sexual leves, entre comillas, se dan frecuentemente. Todo esto contribuye a generar en las mujeres sentimientos de no pertenencia, es decir, no sentirse parte del grupo, no considerar el lugar de trabajo un ambiente de bienvenida, no sentirse relajadas o cómodas. Estamos hablando de un entorno de discriminación. Las mujeres viven a diario en un entorno de discriminación.